Este año enero ha sido especialmente mortífero por los asesinatos machistas. Esta noche vuelve salvados a la sexta y ataca esta lacra desde todos los primas, jueces, víctimas, terapeutas y maltratadores encarcelados. ¿Hay voluntad política para acabar con la lacra de la violencia machista? De palabra, porque las cifras dicen otra cosa. Desde el año 2010 se ha recortado un 26% los presupuestos en prevención. Se han pasado de 24 millones a de 30 cuatro millones a los 25 actual Para combatir la violencia machista no basta luchar contra la violencia sexual y la violencia física. El maltrato es mucho más amplio que violencia física o violencia sexual. Es el machismo que se presenta como un mal endémico. Violencia machista es también violencia psicológica, de control, emocional y económica. La violencia de control la sufren una de cada cuatro mujeres. Se refiere a actitudes de vigilancia de horarios, de saber en cada momento dónde estás, de pedir permiso para salir, de impedir para ver amigos y familia o el enfado por hablar con otro hombre. Trato con indiferencia a la pareja. Luego está la violencia violencia psicológica emocional. Esa la sufren el 21,9% de las mujeres, una de cada cinco. Se refiere a recibir insultos, menosprecio, amenazas verbales, no solo hacia la mujer, también a los seres queridos, e intimidación. La violencia económica la sufren el 10% de las mujeres y es una situación prolongada en el tiempo. Se trata de privar a la mujer de trabajo, de estudios, impedir que tome decisiones sobre la economía familiar y, sobre todo, negarse a darle dinero para gastos.